Muy buenos días, queridos amigos. Sean bienvenidos nuevamente a un curso más. Hoy en Molinos Modernos C, Guatemala. Hoy tenemos una gran sorpresa, estrenando un nuevo horario, un nuevo día, donde ustedes van a poder aprender mucho más de estos cursos que ya se vienen dando, ¿verdad? Como ya ustedes pudieron darse cuenta en las publicaciones de los días anteriores, hoy tenemos el curso de Magdalena Albino. ¿Sí? Es un curso muy sencillo, es un curso bastante práctico para que ustedes lo puedan hacer y replicar en su casa. Como ya se pudieron dar cuenta también, solo vamos a utilizar cuatro ingredientes, bueno, cinco porque vamos a inyectar uno. Y este es un producto que lo pueden elaborar desde ya, o ya sea para la cena de Navidad o la cena de Año Nuevo, ¿verdad? Como también tenemos a nuestro compañero Amner Esteban detrás de cámaras. Me va a estar apoyando el día de hoy. Y bueno, creo que vamos a arrancar. No sé si tenés algo que decir, Amner. Sí, claro que sí. Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días, mis amigos. Sean bienvenidos nuevamente a un curso más. El día de hoy, pues, en un día totalmente diferente. Hoy nos salimos de la rutina, ya no martes y miércoles únicamente, sino que estamos hoy día jueves presentándoles un curso más de especialidad de la temporada navideña, ¿verdad? Como bien se los estábamos mencionando en cursos anteriores. De ahora en adelante, pues únicamente son cursos que se refieren a lo que es la temporada navideña. Así que por favor disfrútenlo bastante. Y pues también todas esas dudas y consultas que puedan ir surgiendo durante el curso, háganosla llegar por ahí por el mensajito. Y nosotros con todo gusto vamos a estarles apoyando y resolviendo en vivo a todas esas consultas, ¿verdad? Así que bienvenidas a esas 185 personas que ya están conectadas. Esperemos que la cantidad de gente siga en aumento. Y pues, bueno, nada, pues disfruten ahí el curso. Y estamos ahí, Oscar y su servidor, Abner Esteban, a la orden por cualquier duda que surgiera. Así es, Amner, muchísimas gracias. Ya como lo decía Amner, recordemos que entramos a una época muy bonita, una época navideña, donde vamos a tener muchos cursos. Vean, estamos trabajando para que no solo los cursos sean día martes ni miércoles, como estábamos acostumbrados. Hoy ya aplicamos el día jueves y ahí vamos a ir variando durante los días de la semana, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar con el curso del día de hoy. Como bien se pudieron dar cuenta, vamos a utilizar lo que es nuestra premezcla blanco. Aquí la tengo ya. Vamos a utilizar, en este caso vamos a sustituir nuestra agua que habitualmente la utilizamos por jugo de uva. ¿Por qué en este caso yo no le agrego vino de una vez? Es muy fácil. En el horno, a una alta temperatura, alrededor de los 120 grados, se empieza a evaporar el alcohol. Entonces yo por eso mejor utilizo jugo de uva para que mantenga ese sabor y mantenga ese color. Ya posteriormente, cuando ya tenga toda mi magdalena hecha, yo lo que voy a hacer va a ser inyectarla con la ayuda de una jeringa, unas cantidades leves de vino, y ahí nos vamos a ir yendo con el producto. De igual manera, vamos a hacer la demostración al finalizar. Tenemos nuestro jugo de uva, nuestro huevo, ¿sí? Huevito y aceite. ¿De acuerdo? Un 100% de premezcla blanco. Un 25% de jugo de uva, un 35% de huevo y un 28% de aceite. Es lo único que vamos a utilizar el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera, si tuvieran algunas dudas, algunas preguntas, si quisieran sustituir ya sea el jugo de uva por otro tipo de jugo o ya sea otro líquido, también nos pueden hacer las preguntas ahí. Recordemos que el día de hoy vamos a trabajar lo que son las magdalenas al vino, por eso estamos trabajando jugo de uva y posteriormente vamos a trabajar con el vino tinto. ¿De acuerdo? Entonces los voy a dejar con Amner para que veamos la fórmula brevemente y después regresan conmigo ya para hacer el procedimiento. Así es, Oscar, muchas gracias. Y bueno, pues creo que muchas personas por ahí se han de estar preguntando, bueno, ¿y por qué hoy jueves vamos a estar dando curso? Y es que productos de temporada navideña son bastantes, así que pues estamos tratando la manera de hacerle llegar todos estos cursos, estas recetas de temporada navideña para que usted pueda practicar y generar su emprendimiento en esta temporada especial que es la Navidad y el fin de año, ¿verdad? Así que, bueno, el día de hoy vamos a estar pasando nuestra formulación de esta manera.
ya que pues tuvimos unos problemas ahí técnicos y pues ya no podemos enfocar en pizarrón lo que es la formulación, pero pues allá ahí pueden ver la formulación. Ya la fórmula fue publicada el día de ayer en nuestro muro de Facebook. Sería bueno que la buscara por ahí y la pudiera descargar directamente de nuestra página de Facebook para que usted pueda tener una mejor resolución ahí de la fórmula, ¿verdad? Bueno, vamos a darle lectura a la formulación. Y como bien lo decía Oscar, estamos trabajando esta magdalena en base a premezcla blanco de Molinos Modernos y vamos a estar trabajando una libra de premezcla. La premezcla blanco sería nuestro 100% equivalente a una libra. Huevo 35% equivalente a 6 onzas. Jugo de uva 25% equivalente a 4 onzas. Acá hicimos un leve cambio y es que sustituimos el agua de la formulación por jugo de uva. Aceite siempre el 28% equivalente a 5 onzas. Y vino tinto para ser inyectada la magdalena un 50% equivalente a 8 onzas. Esa es la formulación que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y bueno, pues por ahí ya nos están haciendo algunas preguntitas, pero poco a poco vamos a irlas resolviendo, ¿verdad? Son preguntas muy importantes que el instructor Oscar Corado estará resolviendo ahí conforme se vaya desarrollando el curso, ¿verdad? Perfecto. Bueno, más Así es. adelantito vamos a estar enfocando nuevamente la receta para las personas que quieran tomarle una captura de pantalla. Con todo gusto pueden hacerlo en ese momento. Ahora, si no, pues pueden descargar la receta directamente de nuestro muro de Facebook, la cual fue publicada el día de ayer. ¿Sí? Perfecto, Oscar. Bueno, Así es, dejo Amner, que muchísimas demos gracias. inicio entonces al proceso de producción de este producto y ahí estamos atentos por cualquier duda o consulta que pueda surgir. Así es, Amner, muchísimas gracias. Así como lo comentaba Amner, el producto de hoy ya va enfocado a esta temporada tan bonita, ¿verdad? Esta temporada tan esperada durante todo el año. Y como bien lo decía Amner también, no únicamente vamos a estar los días martes ni los miércoles, ahora vamos a ir variando los días durante la semana para que ustedes tengan bastantes posibilidades de producir productos que ayuden a emprender un negocio o ya sea para tener también amplitud de productos en su negocio ya. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a arrancar. En nuestra tazón de la batidora, como habitualmente lo hacemos, vamos a agregar nuestro huevo completo, un 35% que me equivale a 6 onzas por libra, 6 oncitas por libra, ¿de acuerdo? Y en este caso sustituimos el agua por jugo de uva, ¿vean? De igual manera, este jugo de uva me va a ayudar a mantener un color bastante atractivo, un color rosadito a la magdalena, porque el jugo me va a ayudar a teñir, va a servir como un colorante, ¿de acuerdo? Entonces tenemos huevo y jugo de uva y vamos a agregar nuestra premezcla, ¿ok? Bien importante, un punto bien importante a tomar en cuenta. Utilicemos premezcla blanco, ¿sí? Porque si utilizamos una premezcla vainilla, recordemos que la premezcla vainilla ya tiene un sabor en específico. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con la premezcla vainilla, van a ir luchando esos sabores entre el vino, entre el jugo de uva, que sería casi lo mismo, y con el sabor vainilla. Entonces, nosotros lo que necesitamos y lo que queremos en nuestro producto que se sienta ese vino o ese jugo de uva. De igual manera, si este producto va para niños o va para personas que no les gusta el alcohol y cosas por el estilo, lo podemos inyectar con jugo de uva también. ¿De acuerdo? Entonces tenemos jugo de uva, huevo y premezcla y lo vamos a llevar a la batidora. Recordemos que si no tenemos batidora semi-industrial, lo podemos hacer con batidora de mano, con los mismos tiempos y el mismo orden de los ingredientes. Y si no tuviese ni batidora en semi-industrial, ni batidora de mano, lo podemos hacer a mano también. Ya sea con una miserable, con un globo de mano o hasta con las propias manos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a mezclar 30 segundos en primera velocidad. Recorremos el proceso, 30 segundos en primera velocidad. Posteriormente a eso, vamos a subir la velocidad a una velocidad media y le vamos a dar 2 minutos. Cuando pasen los 2 minutos y medio, vamos a parar, ¿sí? Vamos a agregar el aceite
Vamos a hacer una limpieza, perdón. Vamos a agregar el aceite y vamos a mezclar por 1 minuto y medio más en primera velocidad. Y eso es todo para nuestra magdalena. De igual manera, para las personas que no tengan la posibilidad de encontrar la premezcla, nosotros posteriormente al curso vamos a estar posteando nuestra receta de magdalena al vino, pero trabajada desde cero, desde harina, a base de harina. ¿De acuerdo? Entonces, Samuel, ¿me puedes ayudar con el tiempo? Sí, claro Por que sí, con favor. todo gusto. Entonces, recordemos que el proceso es bastante sencillo, es bastante fácil para que no se complique. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a arrancar. 30 segundos. Primera velocidad. La primera velocidad me ayuda para integrar todos estos ingredientes. Luego vamos a ir subiendo la velocidad poco a poco. Recordemos, para mantener un buen uso de nuestra batidora, ir subiendo poco a poco la velocidad para que mantenga el tiempo de vida nuestra batidora, para que se vaya desarrollando y vaya evolucionando esa fuerza que necesitamos, ¿verdad? Ok, ¿cuánto llevamos, Amner? Ya, Oscar, ahorita ya Ok, tenemos los 30 30 segundos. segundos y vamos a ir subiendo poco a poco hasta completar los 2 minutos y medio. En este caso, la batidora que yo estoy utilizando, mi velocidad media queda entre el 4 y el 6. ¿Sí? Esa es mi velocidad media. Listo, ahí la tengo. Y hoy vamos a trabajar con nuestros moldes de Magdalena. Bueno, quiero hacer una nota muy importante, Oscar, y es que hay muchas personas que han ganado sus kits de molinos modernos, mas sin embargo son muy pocas las personas que lo han reclamado. Así que por favor, si alguien está por ahí presente y está enterado de que ganó un kit de molinos modernos, por favor puede escribirnos directamente al 3511-9965. Les repito, 3511-9965 para poderle coordinar la entrega de su kit de molinos modernos. Así es, recordemos que estas personas ganadoras, como bien dice Amne, solo han sido algunas que se han comunicado y que han venido a traer su premio, ¿verdad? Entonces, las personas que no se han comunicado ni han venido, todavía tienen tiempo de reclamar su premio. De igual manera, recordándoles que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a compartir estas publicaciones, estos cursos, para que lleguemos a todos los rincones de donde nos ven, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas, Samner. Vamos a ir respondiendo preguntas o saludos Sí, también. efectivamente, alguien por ahí nos preguntaba, Oscar, si puede ser cualquier jugo de uva. Sí, vean, cualquier jugo de uva puede ser. En el caso mío, yo estoy utilizando un jugo que no es dulce, es ligeramente ácido, porque es un jugo de un 90% natural. ¿Sí? Podemos usar ya sea zumos, jugos, extractos, también lo podemos utilizar, no hay ningún problema. Ok, un fuerte saludo ahí a las 285 personas que ya nos están viendo. Hay personas desde fuera del país de Guatemala, como lo es Miriam del Carmen Chabac, que nos ve desde Virginia, Estados Unidos, y nunca se pierde un curso nuestro. Así que muchas gracias para todas esas personas también de allá de Quetzaltenango que se están haciendo presentes. Dicen muy buenos y fríos días. Efectivamente, hay Así mucho es. frío. Así que pues esta Magdalena al vino creo que va a caer bien el día de hoy Bastante para bien, poderla Amel, degustar bastante con bien. cafecito, ¿verdad, Así Oscar? es, sí, recordemos que ahorita estamos en una temporada donde se están acercando tormentas tropicales y el frío ya se hace presente, máximo en esta temporada que recordemos, bueno, en mi caso, yo por donde vivo, no es mucho la verdad, pero está amaneciendo como a 15 grados, 14 grados. Y sí se siente frío. Para las personas que no están acostumbradas, sí van a sentir ese tema de frío, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos de tiempo, Amber? Ahorita te digo, Oscar. Listo, ya estamos. Listo, ok, vean. 2 minutos y medio. Completamos mi primer paso. Vean cómo se ve el color. Vean. ¿Sí? Tal vez vamos a acercarnos un poquito a la cámara. Vean ese color. ¿Sí? Un rosado pálido o un palo rosa se podría decir, bastante bonito, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, para las personas que ahí tienen la duda, acá tenemos ya nuestro cronómetro, son 3 minutos cabales, 30 segundos que fueron los que le dimos en primera velocidad y 2 minutos y medio en velocidad alta o media.
Así es. Ok, vean. Vean. Ya tenemos nuestra limpieza de la paleta y vamos a limpiar bien nuestro tazón. Nuestro tazón. ¿Sí? De igual manera, para las personas que tengan dudas o que hayan empezado a conectarse, nuestro procedimiento, nuestros ingredientes, ya los tenemos posteados en nuestro muro. ¿Sí? O si no, de igual manera, les vamos a proporcionar nuestros números de teléfono si tuvieran algún tipo de duda o alguna pregunta que hacernos. ¿De Sí, acuerdo? claro que sí, Oscar. Bueno, yo quiero felicitar y quiero agradecerles a todas esas personas que me han hecho llegar ahí sus fotografías de todos esos productos que han estado elaborando y que han aprendido a lo largo de esta temporada, ¿verdad? Y que más pues se ha incrementado ahí las personas que practican estos cursos de especialidad navideña. Así que créanme, muchas gracias por esas fotografías. Para nosotros es motivo de felicidad y motivación para seguir adelante y seguir mejorando día con día y hacerles llegar estos cursos maravillosos hasta donde usted se encuentre. Así es, como dice Abner, creo que la alegría más grande para uno como instructor es ver esas fotografías, ver esas personas que nos llaman, que nos hacen mensajes, que nos dicen, miren cómo salió mi producto, cómo lo puedo mejorar, o si salió algún error, en qué podemos ayudarles, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más bonito que uno puede sentir, que las personas que nos ven repliquen este producto, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos nuestro primer paso, hicimos nuestra limpieza, vamos a agregar nuestro aceite, ¿sí? Tal vez algunas personas, tal vez esta pregunta yo nunca la he escuchado, Amne, pero tal vez ahí algunas personas lo tienen en mente, pero no lo han preguntado, ¿qué tipo de aceite utilizamos? Vean. El tipo de aceite que nosotros utilizamos es aceite de canola, ¿sí? Lo pueden hacer con aceite de maíz, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Lo que sí no recomiendo es hacerlo con aceite de oliva o un aceite diferente, ¿verdad? De canola o de maíz, le sale súper bien. ¿De acuerdo? Oscar, me gustaría que por favor nos brindaras ahí tu nombre completo. Y es que el día de ayer estábamos viendo ahí estábamos acompañando ahí a Eric Mazariegos. Él hizo una dinámica allá y les estaba preguntando los nombres de los instructores de SEDECAP, tanto de Guatemala como Quetzaltenango. Así que por favor, Oscar, dinos tu nombre completo. Así es, bueno, mi nombre es Óscar Manuel Corado, ese es mi nombre, Abner. Excelente, Oscar. Y bueno, pues su servidor se llama Abner Vladimir Esteban. Esteban es mi apellido. Así que, pues, y allá, pues, Eric Horacio Mazariegos, que somos los tres instructores de Así los es. dos SEDECAP, SEDECAP Guatemala y SEDECAP Quetzaltenango. Así que ahora ya lo saben. Para la próxima que hagan una dinámica similar, pues ya lo saben y así sean más ganadores. Así es, y tomen mucho en cuenta, estén pendientes, posiblemente nos volvamos a juntar otra vez los tres en un nuevo curso, pero estén pendientes, ahí vamos a estar publicando los cursos que se van a dar. Recordemos que ya no van a ser los días martes, van a seguir siendo días martes y miércoles, pero vamos a adicionar más cursos entre los días de la semana. También estamos viendo la posibilidad de que se juegue con los horarios, puede ser que sea en la tarde, puede ser que sea en la mañana, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a Amner, por favor, un minuto y medio Sí, para claro mi que sí. segundo paso, por favor. Vamos a iniciar ya. Listo, vamos a mezclar en primera velocidad. Y esto es todo lo que tenemos que hacer con nuestra premezcla. No tenemos que estar cremando, no tenemos que estar integrando, no tenemos que estar agregando harina en forma envolvente, nada de eso, nada. Es un proceso bien sencillo, es un proceso nada costoso. Solo estamos utilizando cuatro ingredientes y ahí sí no hay pierde, ¿verdad? No hay pierde. Ok, les coloqué ahí el cronómetro enfrente de su pantalla para que ustedes se puedan dar cuenta. Los tiempos los estamos manejando a exactitud. Algo Así muy es. importante es eso también, ¿verdad, Oscar? Sí. Manejar efectivamente los tiempos tal y como se les está indicando para obtener los resultados óptimos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es algo de los pasos muy importantes, al Así es. igual el pesar correctamente todos sus ingredientes. Yo creo que ahí la persona ganadora de la pesa digital de ahora en adelante va a poder pesar correctamente todos sus ingredientes y lo más importante es que podrá estandarizar los productos que vaya a estar elaborando, ¿verdad? Así Entonces, es, así es. Yo creo que el tema del pesado, el tema de los tiempos, el tema de manejar fórmulas
son bases bastante importantes para estandarizar productos. Si nosotros respetamos tiempos, si nosotros respetamos formulaciones, si nosotros respetamos pesos de batidos o de piezas, vamos a estandarizar un producto. Recordemos que a todos nos pasa eso. Cuando vamos a comprar algo, nosotros hay veces que nosotros escogemos lo más grande, ¿sí? O lo que se ve más voluminoso. ¿Por qué? Porque no hay un estándar de producto, entonces se van quedando esas piezas pequeñas. Si nosotros tenemos un buen pesado, vamos a tener que todo se va a ir parejo, ¿verdad? Ok, entonces terminamos. Vean, ya tengo mi batido completo aquí. Y listo. Bueno, yo realmente me siento muy feliz, Oscar, y es que el curso, pues este curso del día de hoy se nos olvidó mencionarlo el día martes y el día de ayer, creo. Pero, más sin embargo, la cantidad de personas que nos están viendo es bastante alta. Son 300 personas las que nos están viendo. Así que esto es una gran alegría para nosotros. Así que bienvenidos a esas 305 personas. Nos gustaría enviarle un saludo a cada nombre, pero lamentablemente el tiempo lo tenemos bastante corto. Pero generalizando todo, queremos enviarle un fuerte abrazo y sean todos bienvenidos al curso del día de hoy, jueves. Así es, como dice Amner, nosotros tratamos que nuestros cursos no sean tan largos, no, que sean mucho más concretos y bastante fáciles de entender. Por eso nosotros tenemos un lapso de una hora, hora y media para dar nuestros cursos, para que ustedes mantengan esa misma atención en todo el curso, ¿verdad? Bueno, vean, yo aquí ya tengo mi batido, miren cómo se ve. ¿Sí? Listo, ya tengo mi batido, un color bonito. Y ahora vamos a llenar nuestros moldes, ¿de acuerdo? El molde que estamos utilizando es un molde estándar para magdalenas. Tenemos un diámetro de alrededor de 24 centímetros. O, como lo pueden encontrar también, es un molde de magdalena de libra. ¿Sí? Ese es el nombre habitual que le dan. ¿De acuerdo? Entonces, yo en mi caso utilicé 2 libras. Dupliqué la fórmula que está posteada en el muro. Dupliqué la fórmula y para esto me va a salir 2 magdalenas. ¿De acuerdo? Mi peso va a ser de 31 onzas. 31 onzas. Entonces lo vamos a agregar a nuestro molde. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo juego con el molde a la hora de agregarlo, para ya después ya no menearlo ni tampoco estar emparejando. Vean, le di alrededor del molde para que me diera que estuviera perfecto el llenado. ¿De acuerdo? Entonces voy con mi segundo molde. Bien importante, cuando nosotros cambiamos de moldes o recipientes, siempre hay que tarar. Siempre vamos a tarar, porque no todos los moldes, solo los moldes que vienen certificados vienen del mismo peso. Pero siempre va a haber una variación, puede ser de 0.25 de onza o de media onza, pero siempre va a haber una variación, nunca pesan lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a limpiar bien nuestro tazón y vamos a llenar nuestro otro molde. ¿Sí? Vean. Bueno, hay algunas personas que por ahí nos están diciendo que demos pay de limón, pay de pollo y otros productos por ahí. Bueno, los invitamos a que estén ahí atentos de nuestra página de Facebook. Por ahí estaremos siempre publicando los cursos que vayamos a estar dando, así que espérenlo con muchas ansias y esté pendiente ahí de nuestras noticias, porque seguro estas sugerencias las estaremos tomando en cuenta muy pronto. Así es, Amne, yo creo que lo mejor es que nos digan qué cursos quieren recibir, para nosotros también trabajar a base sus demandas, ¿verdad? De los productos que necesitan aprender, de los productos que necesitan también perfeccionar. Entonces, las sugerencias son bienvenidas, las vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? Oscar, tenemos una pregunta. Sí, habla.
¿Cuánto de premezcla trabajaste? ¿Cuánto de premezcla trabajé? Trabajé 2 libras como base, un 100%. Les voy a dar las cantidades a base a 2 libras. 2 libras de premezcla, 12 onzas de huevo, 8 onzas de jugo de uva y 10 onzas de aceite. Eso fue lo que yo trabajé. En el muro de Facebook está posteada para 1 libra, que sería 1 libra de premezcla, 6 onzas de huevo, 4 de jugo de uva y 5 de aceite. ¿De acuerdo? En este caso yo trabajé un molde número 24, un molde estándar para magdalena o un molde de libra como también lo llaman, y la capacidad de este molde son 31 onzas, sería mi libra de premezcla más mis ingredientes. ¿De acuerdo? Entonces, Amner, nos vamos a ir a horno y vamos a tomar un tiempo de preguntas para en lo que sale el producto del horno. Así ¿de acuerdo? Es, Oscar. Lo colocamos en nuestras bandejitas. Horno, muy importante, 150 grados centígrados, alrededor de unos 35 a 45 minutos. Eso es lo que va a llevar mi magdalena. De 35 a 45 minutos, 150 grados centígrados. ¿De acuerdo? Ingresamos nuestro producto. Y yo le voy a colocar unas bandejitas más a mi horno. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Todos me imagino que se han de preguntar por qué uno hace esto con los hornos. Vea, nosotros estamos manejando 150 grados centígrados, pero no es lo mismo llenar un horno a tener dos piezas, ¿sí? Esas dos piezas, si se van solas en el horno, van a recibir todo el calor. Y por eso es que muchas veces se les hace una pancita a los pasteles o a las magdalenas o revientan demasiado, porque el calor va directamente a ellos. Por eso nosotros, cuando horneamos de 1 a 3 piezas, siempre colocamos bandejas para que me ayuden a traer ese calor directo. ¿De acuerdo? Ok, Amner. Entonces vamos a ver si hay preguntas. Sí, claro que sí, Oscar. Ahorita vamos a darle ahí lectura a las preguntas que nos okay. están haciendo llegar. Recordemos, perdón, Amner, recordemos que nuestra limpieza es bien importante para mantener la inocuidad de nuestros productos. Efectivamente, Oscar. Bueno, hay muchas personas que por ahí nos están enviando saludos ya con nuestros nombres. Bueno, qué felicidad que se les haya quedado ahí nuestros nombres. Así es. Bueno, hay una persona, Evelyn Johanna Martínez. Oscar nos pregunta si en algún dado caso no cuenta con premezcla, ¿cómo poder hacer este tipo de magdalena? Ah, claro, vean. Nosotros, como ya se los dije, vamos a postear. Cuando termine el curso, nomás terminando, yo me voy a encargar de hacer el formato de la fórmula base harina. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar una harina suave, vamos a utilizar margarina, vamos a utilizar azúcar, vamos a utilizar manteca, vamos a utilizar huevo, polvo de hornear, ¿qué más? Vamos a ver, únicamente, ¿sí? Entonces, yo me voy a encargar de hacer el formato de la formulación base harina y yo se los voy a compartir en la página de Facebook. De igual manera, les voy a dar mi número de teléfono para que también las personas que quieran pedírmela por mi número de teléfono, también yo se las voy a mandar ahí por medio de WhatsApp. ¿De acuerdo? Adelante. Mi número de teléfono es 4154-4088. Para las personas que están fuera de Guatemala, le vamos a anteponer el signo más 502 4154-4088. Si las personas que ya tienen mi número pudieran compartir por medio de un comentario el número, sería magnífico. Minor Set nos pregunta, Oscar, ¿cuántas magdalenas te salieron de la receta? De la receta, como la dupliqué, me salieron 2, ¿sí? Eso quiere decir que una receta de 1 libra, que fue la que dictamos al principio, sería para una magdalena, el tamaño normal, ¿verdad? Sí, así es. Si nosotros quisiéramos de hacer, vean, yo aquí tengo 2 tamaños. Estas son más pequeñas, ¿sí? Y este es el tamaño que estoy horneando ahorita. Vean, esta es una magdalena de 1 libra, ¿sí? Y esta yo le agregué
al molde de batido 16 onzas. Se podría decir, si lo traducimos a cantidades, la mitad de la fórmula, ¿sí? Entonces, de una fórmula yo saqué dos magdalenas, alrededor son de 18 centímetros, 16, 18 centímetros estas. Por una libra yo saco dos. Y cuando yo utilizo un molde más grande, de 24 centímetros, voy a sacar una. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, Oscar. ¿Nos podrías repetir ahí tu número de teléfono? Sí, ¿Alguien claro. no tomó nota? Sí, mi número de teléfono es 4154-4088. Y el mío es el 3511-9965. Conmigo puedes solicitar también todo tipo de formulaciones a trabajar con nuestras harinas de molinos modernos. Adicional a ello, puedo brindarle información con todo gusto sobre los productos que vendemos en tiendas CDECAP. Algo muy importante, recordemos que ahora estamos atendiendo de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así es, Amner. Recordemos también que es bien importante, antes que ustedes vengan a nuestra tienda, hacernos una llamada o ver un mensaje o enviar un mensaje si tenemos existencias del producto que ustedes requieran, para no tener ningún tipo de problema a la hora que ustedes vengan. Y hay veces que no tenemos el producto en existencia, pero es porque no nos anticipan que van a venir y necesitan este producto. Recordemos que, perdón, Amner. Recordemos que aquí vamos a encontrar harina suave, harina dura, tanto en 4 libras como en 50 libras. Premezclas, blanco, vainilla y chocolate, de igual manera, de 4 libras y 25 libras. Tenemos a la venta también en el centro CDK la premezcla de masas dulces, pero esa solo se hace bajo pedido, ¿de acuerdo? Bajo pedido. ¿Qué más tenemos, Amne? Si me puedes apoyar Efectivamente, ahí. claro que sí. Bueno, contamos con un amplio catálogo de productos acá en tiendas CDECAP, pero pues si necesita alguno en específico, por favor puede escribirme o puede llamarme ahí al número que les estábamos brindando, el 3511-9965. ¿Cuál sería el proceso? El proceso sería el siguiente. Si usted quiere venir a comprar harinas, puede llamarme o escribirme para corroborar existencia del producto que necesita. Así es. Corroborando ya la existencia del producto, se acerca y con mucho gusto puede adquirir ya sus harinas. En el caso de Quetzaltenango, contamos ya con una tienda express en el interior del Molino Excelsior. El horario de atención de esta tienda express es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿verdad? Repito, el horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esto en tienda express en el interior de Molino Excelsior. Y en el caso de CDECAP Guatemala, todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, Oscar. Bueno, Así vamos a es. seguir con las preguntas. Así es, Amber. Alguien por acá nos preguntaba si es Alberto Mauricio, A Alberto ver. Mauricio nos pregunta si es indispensable el utilizar vino para inyectárselo a la Magdalena. El producto como tal es Magdalena al vino. Por eso nosotros a la hora de inyectarlo utilizamos vino. Pero si ustedes ya quisieran hacer, supongamos, una magdalena de naranja, pero que tenga un sabor y un poco de alcohol, le pueden añadir ya sea un licor de naranja o ya sea un extracto de naranja que tenga licor también, ¿verdad? Podemos utilizar lo que nosotros decíamos. Si ustedes quieren hacer ya sea el del vino, puede ser de limón, puede ser de naranja, lo que ustedes quieran le pueden agregar, ¿sí? Ok, gracias Oscar. Yo creo que ahí le respondimos también a muchas personas que nos estaban preguntando si se pudiera sustituir el vino por jugo de naranja o algo por el Así estilo, y es. efectivamente así es. Nuestra premezcla blanco, recuérdese que es muy versátil y realmente fue creado para todos estos usos, ¿verdad? Usted Así quiere es. hacer una Así es. magdalena de naranja, sustituimos el agua de la formulación por jugo de naranja. Adicional a ello, si usted quiere intensificar todavía más el sabor a naranja, puede colocarle ralladura de naranja, alguna esencia de naranja, ¿verdad? Y pues ya ahí ya tenemos nuestra magdalena de naranja. Así Así que es. esta premezcla tiene muchas virtudes, ¿verdad, Oscar? Sí, vean, yo les puedo mencionar algunos productos que yo he hecho con la premezcla de blanco. He hecho tiramisú, he hecho pasteles moca, he hecho pasteles de piña, de manzana, magdalenas al vino, he hecho
pasteles de limón, una variedad, una amplitud que para eso está desarrollada totalmente nuestra premezcla de blanco. Para que ustedes le agreguen, si ustedes quieren hacer, supongamos, un pastel, a mí una vez en el negocio que tengo me pidieron un pastel sabor sandía. Entonces, compré mezcla blanco, adicioné sandía en vez de agua, el jugo de sandía en vez de agua, y salió bastante bien. No tuve ningún problema. Entonces, les acepta lo que ustedes desean agregar. De igual manera, si ustedes quisieran agregarle a esta magdalena una fruta macerada, ya sea almendras, ya sea chispas, todo lo que ustedes quieran que sea un ingrediente extra, también se lo pueden agregar. Lo único que recordémonos que no nos tenemos que exagerar o rebasar el límite de producto. Yo recomiendo, si ustedes le quieren agregar, ya sea fruta macerada, ya sea almendra, ya sea chispas, agregar, si quieren que sea leve, de 1 hasta 3 onzas. Si ya me excedo de las 3 onzas hasta las 8 onzas, que sería el máximo que yo le puedo agregar, ya le tengo que agregar un poco de polvo de hornear para que me aumente y que me fortalezca el polvo de hornear que ya tiene. Porque si yo le agrego este producto extra y no le agrego algo que me fortalezca el polvo de hornear, va a salir bastante pesado y no va a tener ese desarrollo que nosotros deseamos. Ok, Oscar, bueno, tenemos otra pregunta, pero antes de resolver esta pregunta, me gustaría comentarles algo. Tenemos una buena noticia, y es que si se han dado cuenta, antes de finalizar el curso, nosotros hacemos un ejercicio de costos, ¿verdad? Muchas Así personas es. tienen dudas, Sí. algunas personas pues quizás no lo entienden, pero recordemos, Oscar, de que el manejo de los costos es sumamente importante para verificar realmente que nosotros estamos obteniendo ganancias con todos estos productos que elaboramos, ¿verdad? Y pues la buena noticia es de que muy pronto estaremos dando un curso de manejo de costos. Les vamos a enseñar cómo poder costear sus productos. Adicional a ello, les vamos a enseñar también el manejo de las formulaciones. Ustedes también escuchan por ahí que manejamos que 100% de harina, que 30% de azúcar y todo eso. Y algunas personas no lo entienden, ¿verdad? Y hay muchas personas que nos están viendo y ellas nunca han venido acá a nuestro centro de capacitación de forma personal, ¿verdad? Entonces, yo creo que este curso sienta muy bien para todas estas personas que nos ven, trabajan productos en sus casas, mas sin embargo no hacen este ejercicio de costos, el cual sí es muy importante para ver si realmente estamos ganando en estos productos que elaboramos. Así que muy atentos por ahí de nuestras noticias. El curso lo estaremos publicando antes también de impartirlo, ¿verdad? Así que no se despegue ahí de nuestras noticias. Si usted es primera vez que nos ve, por favor, dele me gusta a nuestra página de Facebook y no se pierda ahí las noticias, los premios, los sorteos que hemos estado realizando en este tiempo, en esta temporada navideña. Y lo más importante, pues los cursos, ¿verdad, Oscar? Que realmente nosotros tratamos la manera de que los cursos sean muy prácticos, que se le haga muy fácil de trabajarlo desde su cocina. No importa si no tiene una maquinaria sofisticada de panadería o pastelería, usted puede trabajar todos estos productos directamente en su cocina, ¿verdad? Y pues de igual forma para estas personas dueños de panadería que nos están viendo, realmente si estamos haciendo los cursos muy prácticos que hasta las personas de casa pueden trabajarlo, pues no digamos ustedes que ustedes cuentan con una maquinaria ya de panadería o pastelería, ¿verdad? Así Así que por es. favor, anímense y a todas esas personas que dueños de panadería se han estado ahí calladitos, por favor, envíenos un saludo, que nosotros también Así estamos es. muy interesados en Así es. ustedes, en poderlos saludar. En sentirnos también todavía más felices de que ustedes también nos están siguiendo día con día, ¿verdad, Así Oscar? es, como dice Amner, nos gustaría que todos esos dueños de panadería, de pastelería, nos digan, miren, les saluda la pastelería tal y tal, nos saluda la panadería tal y tal, ¿verdad? Entonces, todas esas personas que nos están viendo y tienen negocio como una panadería, pastelería, nos va a dar gusto mandarles un saludo hasta su centro de producción para las personas que me imagino que ahorita están trabajando. Recordemos que los
Las jornadas de trabajo de un panadero y de un pastelero son bastante largas, ¿verdad? Y más que todo se dan ahorita en la mañana o en la noche, en la tarde-noche, ¿verdad? Efectivamente, Oscar. Bueno, antes de darles esta noticia, les había comentado que tenemos una pregunta muy importante y es que, de hecho, esta Magdalena es bastante húmeda por la inyección de vino tinto, ¿verdad, Oscar? Entonces, Así es. ¿nos podrías indicar por ahí cuánto de vida tendría esta Magdalena Ah, al ok, vino? buenísimo, hombre. Es una pregunta bastante importante. Vean, nuestros productos sin inyectarle nada, si hiciéramos una magdalena normal, por así decirlo, me puede tardar de 25 a 30 días, dependiendo cómo va a ser mi almacenamiento. Amner, ¿será que me puedes alcanzar el domo donde yo tengo una base? Sí, claro. Por favor, les voy a mostrar cómo se debe de empacar. O cómo puedo mantener mi producto sin problemas de moho, sin problemas de resequedad. Vean, esta de hecho es una prueba. Esta es una prueba que yo realicé en la cual yo estoy rectificando el tiempo de vida. ¿Sí? Esta magdalena yo la realicé el día lunes por la mañana. Y aquí yo la voy a ir evaluando semanalmente. Semanalmente yo voy a ir viendo consistencias, humedad, textura, todas estas características que me tienen que dar ese tiempo de vida. Pero yo en anteriores veces lo he hecho y doy fe que me dura hasta 30 días un producto sin problemas de moho. De hecho, yo en el negocio que tengo, yo hay ocasiones que me han quedado tal vez sobrantes de pasteles que me los piden y al final ya no me los piden. Yo hago tortas y las congelo. Sí, esta es otra de las cosas que pueden utilizar ustedes. Si quisieran hacer un día de producción de solo tortas, lo pueden hacer. Las vamos a envolver en film y a refrigeración les puede tardar también hasta un mes. ¿Sí? Ir sacando mientras que sea lo que ustedes requieran, una o dos tortas al día, lo van sacando, la pueden decorar y ya ponerla a la venta, ¿sí? Para aprovechar también el horneo, porque si vamos a hornear una o dos tortitas todos los días, el costo del gas, el costo de la energía, se nos va a ir para arriba, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Oscar. Bueno, una persona nos escribió desde el Estado de México, te mandó saludos, Oscar, así que un abrazo, Buenísimo, se me perdió el nombre, saludos, lamentablemente, saludos. Que nos pero los mande de nuevo, Amne, que nos los mande claro de que sí, nuevo si y ya le todavía está mandamos ahí nuestro conectada por saludo. ahí, que se nos perdió ahí el nombre, así que mil disculpas. Oscar, seguramente hay distintos tipos de vino tinto, Así ¿verdad? es. ¿Cuál es el que recomendarías para utilizar Ah, ok. en la humectación de esta Magdalena? Vean. Bien importante que si es para la venta, utilicemos un vino de caja del que encuentran en los supermercados. ¿Por qué? Porque no es caro, es un producto muy bueno, la verdad es bueno. Marcas no le puedo recomendar por cuestión de marcas, ¿verdad? Pero yo he utilizado la mayoría, los de caja, entonces no hay ningún problema. Pero si ya, digamos, si ustedes quieren meterle ya un vino más fino, se les va a ir para arriba el costo, ¿verdad? Entonces podemos utilizar los vinos de caja que encontramos nosotros en el supermercado. ¿De acuerdo? Gracias, Oscar. Bueno, perdón que hace un momento di la información de SEDECAP. Les doy la dirección de acá de SEDECAP. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, 13 calle, 13-06 de la zona 9. De una vez les voy a dar los precios de esta premezcla. Esta premezcla la pueden encontrar acá en tienda SEDECAP, zona 9 de la ciudad Guatemala, en presentación de 4 libras a 44 quetzales y en presentación de 25 libras a 230 quetzales, Así es. ¿verdad? Si usted compra de una vez el saco, pues la libra de premezcla le va a salir mucho más barata, ¿verdad? Pero pues acá puede visitarnos, contamos con esas dos presentaciones disponibles para que usted pueda adquirirlas directamente con nosotros, Molinos Modernos. Bueno, alguien por ahí nos estaba preguntando también sobre nuestros cursos presenciales y es que lamentablemente por lo que estamos viviendo mundialmente,
nosotros tuvimos que cancelar todos los cursos presenciales, ¿verdad? Así Pero es. hablando de los cursos presenciales, contamos con variedad de cursos, desde cursos básicos de emprendimiento, en donde si a usted le interesa emprender un negocio de panadería, nosotros lo orientamos desde lo más básico. Si usted no sabe hacer ni siquiera pan, nosotros le enseñamos desde cero, ¿verdad? Lo importante es de que ese es su proyecto, esa meta que usted se haya trazado, le ayudemos nosotros a cumplirla, ¿verdad? Así que contamos con esta variedad de cursos. También contamos con cursos ya avanzados, ya técnicos, ¿verdad? Y también contamos con nuestra variedad de cursos de especialidades, los cuales hoy en día estamos brindando por medio de Facebook Live, ¿verdad? Así que es muy probable que hasta el siguiente año podamos retomar las capacitaciones presenciales, pero por ahí siempre atentos, porque cuando ya demos inicio a estas clases presenciales, nosotros lo vamos a estar publicando. Así que por favor no se pierda esas noticias, que van a estar muy interesantes. Y todas esas personas que no nos conocían y pues ahora quieren capacitarse acá con nosotros, quieren reforzar todos esos conocimientos para poder desarrollar y llevar a cabo este proyecto, con mucho gusto, acá las puertas de SECAP están abiertas y los vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad, Oscar? Así es, Amner, como bien lo decía Amner, nosotros tenemos variedad de cursos, tenemos cursos de ingredientes, de funcionalidades de ingredientes, tenemos cursos de porcentajes, matemática panadera, tenemos variedad de cursos que pueden satisfacer sus necesidades o lo que ustedes requieran aprender, ¿verdad? Nosotros siempre buscamos y siempre tomamos en cuenta mucho las opiniones que ustedes nos dan como para dar los cursos, ¿verdad? Entonces, para las personas que ya han venido a CDCAP a recibir cursos, no me dejarán mentir que el ambiente aquí es bastante ameno, los cursos son bastante prácticos, bien explicados, como nosotros lo hacemos ahorita en el Facebook Live. Pero ahí están las personas que han venido, no me van a dejar mentir, ahí pueden leer sus comentarios y si así fuera, que los cursos aquí también es similar a lo que nosotros estamos dando en vivo, ¿verdad? Así es, Sí, Oscar. extrañamos bastante a la gente, extrañamos el ambiente que se vivía aquí en CDCAP, pero posiblemente y primeramente Dios, ya el próximo año retomemos otra vez con nuestros cursos presenciales. Estén bastante pendientes de nuestras publicaciones porque también, adicional a eso, tenemos bastantes cursos nuevos que se van a dar durante toda esta temporada, ¿sí? Y bastantes productos especiales para esta temporada, productos que le pueden sacar mucho provecho, ¿sí? Ok, claro que sí, gracias, Oscar. Repito el precio de nuestras premezclas, por ahí nos están preguntando. La premezcla blanco la puede encontrar acá directamente con nosotros en tienda CDCAP, en presentación de 4 libras a 44 quetzales y en presentación de 25 libras a 230 quetzales. Así es. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la Quinta Avenida, 13 calle, 13-06 de la zona 9, Ciudad de Guatemala. Esta misma premezcla puede encontrarla si ustedes se encuentran en el occidente, la puede encontrar también en el interior de Molino Excelsior. Allá tenemos ya nuestra tienda express, le atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Allá son los mismos precios que manejamos, así que lo esperamos también por allá en Molino Excelsior, en la 12 Avenida 1-82 de la zona 3 de Quetzaltenango, interior Molino Excelsior. Los horarios de Gracias. atención al cliente acá en tienda CDCAP es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así es, solo para tocar un puntito ahí bastante específico, Amner. Los horarios que estamos manejando son de este lunes para adelante. De lunes para los días atrás sí teníamos un horario de solo un par de días, pero ahora con la demanda que tenemos de compra, por eso es que habilitamos todos los días de la semana, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en cuenta. Así es, Oscar. Bueno, vamos a mandar unos saludos ¿De acuerdo? a Eugenia García, a Rosita Torres, a Nori Mutz, que nos saluda desde Pastelería Proezas en San Juan, Un Zacatepeques. saludo y un abrazo hasta allá. Así es. También a Carolina Morales, que nos saluda desde la zona 7. Su negocio se llama Little Party Cakes. Bueno, pues Buenísimo, muchas gracias ahí listo. por su presencia. Esperamos que esté aprendiendo bastante y por ahí también esperamos las fotografías de Así todas es. esas creaciones que usted vaya a realizar
y que haya aprendido con nosotros directamente en nuestros cursos, ¿verdad? También saludos a Alex Zurdo desde la panadería Aldea Suacite en San Juan, Zacatepeques. Y también le mandamos un saludo a Kelly, a Kevin Larios desde Larios Bakery, dice. Nos está viendo por allá. Pues así que un saludo, Kevin Larios. Un saludo también a Cindy de Reyes desde Panadería Bochitos, dice, en zona 6 de Misco. Bueno, un saludo también Buenísimo. a toda la región de Misco que nos están viendo por allá. A Repostería Cala Lechem de la zona 4, dice. Bueno, pues muchas gracias por esa interacción que hemos tenido. Rosita Torres dice, no tengo pastelería, pero hago pasteles. Bueno, eso ya es un Sí, negocio ese ya también, es un ¿verdad? negocio, ya. Vean, cuando nosotros ya empezamos a vender productos, ya es un negocio. Les recomiendo para todas estas personas que trabajan en casa que ya le pongan un nombre, que ya bauticen su negocio, ¿verdad? Pónganle el nombre que ustedes quieran y ahí es donde ustedes se van a hacer más reconocidos, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen un ejemplo, digamos, pasteles semanales para vender porcionados, ya desde ya pónganle un nombre, empiecen a bautizar su negocio y van a ver cómo va a ir creciendo. Ya después los van a reconocer solo con el nombre, ¿verdad, Amner? Efectivamente, así es de suma importancia que usted le ponga su nombre. No hay necesidad que su negocio sea grande para ponerle nombre, ¿verdad? Sino que en base a este nombre usted se va a ir dando a conocer, Así es. ¿verdad? Ya formalmente. Y pues bueno, ahí un gran saludo a Rosita Torres. Siga adelante, por favor. Siga aprendiendo de igual forma de la mano de Molinos Modernos en base a estos cursos totalmente gratis. Que nosotros como Molinos Modernos le hacemos llegar hasta allá, ¿verdad? Así es. Le mando también un saludo a Lisette Zúñiga que nos dice que nos saludan desde Panadería Santa Clara en Amatitlán. Saludos Un hasta saludo allá, hasta Amatitlán. Madacafé también nos está viendo a Miriam Sack desde Chimaltenango. Su negocio se llama Madacafé. excelente. Bernabela Rodas dice, les saludo desde mi emprendimiento repostería artesanal de boca en boca. Dice, qué bonito nombre. De boca en boca, dice. Bueno, de Buenísimo. boca en boca se va recomendando también, ¿verdad? Si usted hace pasteles que Así aprendió es. acá con nosotros en CDK, pues estos pastelitos se van a ir recomendando de boca en boca. Bueno, Oscar, bueno, vamos a pasar un momento a lo que es el repaso de la formulación. Okay, Luego buenísimo. vamos a seguir enviando los saluditos Buenísimo, mientras Amner. sale nuestra Magdalena del horno. Así Y de es. una vez vamos a aprovechar también a ponerles nuestro ejercicio de costos, el cual pues ahora lo estamos haciendo un poquito más corto. Y es porque muchas personas pues no nos entendían, ¿verdad? Entonces, pero les repito, próximamente y muy pronto vamos a estar brindando este curso bastante especial de costos y también van a aprender cómo poder manejar las fórmulas, ¿verdad? Así En es, base a así es. porcentajes, porcentaje panadero, porcentaje real. Así que, por favor, este curso no se lo pueden perder por nada del mundo, porque si ahora, pues, usted ya sabe hacer pan y pasteles, lo único que le falta es aprender a costear sus productos, a administrar muy bien su negocio, no importa si su negocio está empezando, si su negocio es pequeño, que trabaja nada más uno, dos, tres pastelitos a la semana, no importa, a eso se le llama también un negocio y es importante que desde ahorita que usted está haciendo esos poquitos productos, usted empiece también ya a costearlos, ¿verdad? Y Así así es. poco a poco usted va a ir reflejando realmente sus ganancias, ¿verdad? Así que bueno, los vamos a poner, vamos a colocar por acá nuestra receta. Nuevamente pedimos disculpas, tuvimos un problema técnico antes de iniciar el curso, así que el día de hoy no pudimos proyectarlo, pero esperamos que por ahí lo puedan ver. Ahora, si no, pues la receta está publicada ya en nuestro muro de Facebook. Usted puede descargar la receta directamente ahí de nuestro Facebook y pues descargándola directamente de ahí pues usted va a obtener una mejor resolución en la receta, ¿verdad? Entonces, pero también puede solicitárnoslas
ahí a los números que hemos brindado anteriormente, al 3511-9965, puede solicitar esta receta también. Con mucho gusto se la podemos hacer llegar por medio de WhatsApp. Bueno, allí está la receta. Por favor, mucha atención. La receta que trabajamos el día de hoy fue una receta de 2 libras, pero esta receta que tenemos acá está en base a 1 libra, que sería para una magdalena nada más. La fórmula es la siguiente: premezcla blanco de molinos modernos 100%, equivalente a 1 libra, huevo 35%, 6 onzas, jugo de uva 25%, equivalente a 4 onzas. Este es el cambio que le hicimos a esta receta. Sustituimos el agua que lleva la receta por jugo de uva. Eso es lo que nos va a dar ese toque, ese sabor y ese aroma a uva en nuestra magdalena. Adicional a ello, aceite vegetal 28%, equivalente a 5 onzas. Y vino tinto para ser inyectada la magdalena, un 50%, equivalente a 8 onzas. Esa es la formulación que trabajamos el día de hoy, ¿sí? Así que por favor, si no puede descargar la receta directamente en nuestra página de Facebook, puede tomarle en este momento una captura de pantalla también. La vamos a dejar ahí un momento más para que puedan tener ahí la oportunidad de poder copiarla, de poder hacerle una captura de pantalla también. Ok, bueno, en un momento vamos a seguir resolviendo las preguntas que por ahí nos la hacen llegar, y les comentamos que ya en pocos minutos va a salir ya nuestra magdalena para que ustedes la puedan ver. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestro cuadrito de costos. Acá tenemos nuestro cuadro de costos. Como ustedes bien lo pueden ver, el costo de la masa fue de 22 quetzales con 70 centavos. El costo de decoración, que la decoración fue un glacé real, que el día sábado, cuando estuvimos acá con Eric Mazariegos, proporcionamos la receta de este glacé. De igual forma, esta receta también la puede solicitar por medio de nosotros, por medio de WhatsApp, y con mucho gusto se la hacemos llegar. El costo de decoración fue de 2 quetzales. El rendimiento en piezas de 1 libra de premezcla fue de 1 magdalena. El costo por pieza, que es la sumatoria de costo de masa más decoración, es de 24 quetzales con 70 centavos. El gasto por pieza, que es un 45% en base al costo por pieza, este 45%, ¿qué es lo que incluye? Incluye mano de obra, otros gastos que usted pueda tener, como por ejemplo material de empaque también, ¿sí? Así que nosotros utilizamos como base el 45%, pero este 45% tampoco es inventado por nosotros, sino que es un porcentaje al cual nosotros llegamos según un estudio que hicimos hace algunos años, ¿verdad? Entonces, es en base a este estudio, pues logramos nosotros concluir que el gasto es equivalente a un 45% aproximadamente. Algunas personas puedan tener muchos gastos más y este porcentaje pueda incrementarse quizás hasta un 50, un 55%, todo dependiendo de la cantidad y calidad de gastos extras que tenga, ¿verdad? Así como también en algunas ocasiones este 45% puede bajar, ¿verdad? Puede bajar a un 30, a un 35, a un 40%, todo depende, como repito, de la cantidad de gastos que tengamos extras. El costo total de la pieza, que sería la sumatoria de costo por pieza más gasto por pieza, sería un total de 35 quetzales con 81 centavos. Ese sería nuestro costo ya completo, ya metiendo todo lo que es mano de obra, material de empaque, otros insumos a utilizar. Así que es un costo bastante barato. Y su cliente se va a estar llevando una deliciosa, una sabrosa magdalena, ¿verdad? Ok. Bueno, Amner, entonces vamos a pasar ahora con Oscar para ver en qué proceso. Veamos si hay más preguntas, Amner, en lo que le damos tiempo a la magdalena que salga, ¿sí? Sí, claro que sí, vamos a así revisar. Así respondemos la mayor parte de preguntas que tenemos, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, claro que sí, Oscar. Eunice López nos pregunta si se puede reservar esta magdalena en congelador o solo frío. Vea,
Si no tiene, si es solo la base como esta que tengo aquí, que este es un bizcocho, sí lo puedo congelar, sí lo puedo congelar, no hay ningún problema. Congelado de la misma manera me dura hasta alrededor de un mes. Antes de utilizarlo lo saco que tempere, que empiece a tomar una suavidad, sí, y después ya lo puedo decorar, pero sí se puede decorar, congelar, perdón. Gracias, Oscar. Francisco Mazariegos nos pregunta: Buenos días, chef. Disculpe una pregunta, dice. ¿Es posible que un día frío sea necesario aumentar la temperatura del horno? Gracias por su atención y saludos cordiales. Saludos, Francisco. En un día frío, vean. Bueno, si estamos hablando de días fríos, yo creo que sí se podría aumentar la temperatura del horno, pero si ya llegamos a un extremo, tal vez de un clima que esté bajo cero, por así decirlo. Pero si mi horno está completamente calibrado, recordemos que la temperatura no es la misma que tenemos aquí al ambiente de lo que está dentro del horno, ¿verdad? Entonces no es necesario, la verdad. Si ya llegamos a una exageración, tal vez de un clima bajo cero, sí, considero yo que podríamos aumentarle de 5 a 10 grados como máximo. Pero por el momento aquí en Guatemala, que no excedemos esas temperaturas, no creo que fuera necesario. Gracias, Oscar. Ofelia Sánchez nos pregunta si esta fórmula, en lugar de hacerlo magdalena, se pudiera hacer en bizcocho o en pastel. Vean, esa es otra cosa, esa es otra cosa importante. Vean, si se dan cuenta la formulación que nosotros utilizamos para magdalenas, para cepelines, para cubiletes, para bases para pasteles, es la misma, ¿sí? Lo único que va a cambiar es el molde o el tamaño o la forma que vamos a hacer. Esto es la misma fórmula que mis magdalenas pequeñas, es la misma fórmula que mi magdalena, es la misma fórmula que los cubiletes o los cupcakes que hicimos el día sábado. Es la misma fórmula que trabajamos el día que hicimos cepelines de sabor. Eso es lo bonito de mi premezcla. Que la misma fórmula que yo voy a utilizar para un pastel ambiente, yo puedo sacar variedad de productos. Puedo sacar, si ya hablamos en productos navideños, un pandoro. ¿Qué es un pandoro? Es una base, es un batido que tiene un molde bastante peculiar. Pero ¿qué es lo que me va a cambiar ahí? El molde. ¿Sí? La misma fórmula. La misma. Muchas gracias, Oscar. Bueno, ahí se han hecho presentes las personas que cuentan con panadería. Un saludo también ahí a Mario Batzin, que nos está viendo allá en Patzún, Chimaltenango, en panadería de Chevas, dice. Y usamos harinas de modernos, dice. Muchas Excelente, gracias buenísimo, por buenísimo. esa fidelidad, ¿verdad? Yo Así creo que es. ahí Mario puede estar con las, puede estar ahí con la certera de que nuestras harinas, pues, son las mejores, ¿verdad? A nivel nacional. Así que muchas gracias por seguirnos, Mario. Y hay otra pregunta, Oscar. Sí, Lucía decime. Sánchez nos está preguntando ¿qué otro licor podría ella utilizar en lugar de vino? Como les comenté, ustedes pueden utilizar el licor que ustedes quieran. En este caso, por ser una magdalena al vino, como bien lo dice su título, estamos utilizando vino tinto. De hecho, es un merlot lo que estamos utilizando, pero ustedes le pueden agregar lo que ustedes quieran. Si quieren agregarle ya sea un licor de naranja, por así decirlo, ¿sí? Le pueden inyectar licor de naranja. Si ustedes quieren usar un coñac, un ron, ahora hay un ron de canela que es muy bueno. El aroma y el sabor es bastante, bastante bueno. Lo podrían hacer también. Entonces, dejo ahí en la mesa que ustedes puedan utilizar lo que ustedes quieran, ¿sí? Eso sí, no exageremos tanto el licor, ya como un ron blanco, un licor blanco, porque al final eso sí se va a sentir demasiado fuerte. Si van a agregar un licor blanco, que vaya dosificándose poco a poco en pequeñas cantidades. Ok, Oscar, muchas gracias. ¿Nos podrías dar una recomendación, Oscar, para las personas que quieren animarse ahí a comprarse una arroba de premezcla de una vez? ¿Nos podrías Ah, claro. recomendar cómo poderla almacenar? Sí, claro, vean. El almacenamiento de cualquier premezcla, de cualquier harina, es bien sencillo. Nosotros a la hora de abrir nuestro saco, nosotros tenemos que, si no tenemos un recipiente donde podemos guardarlo herméticamente, amarrar bien la bolsita, amarrarla bien, sellarla bien y no va a pasar nada. De igual manera pasa con la harina. Si nosotros compramos un saco y vamos a quitarle alrededor de unas 10 libras y nos van a quedar todavía ahí 40 libras,
Lo que voy a hacer es sellarla bien para que no le entren bichos, para que no le entren aromas ni sabores. Recordemos que la harina y la premezcla son bien sensibles a atraer esos aromas y sabores. Por eso nosotros tenemos que sellar bien completamente nuestra premezcla o nuestra harina que abrimos. Excelente, Oscar. Un saludo allí a Gloria de Ellis. Ella nos Doña dice: Gloria. excelente capacitación y un ambiente ameno. Dice: muy buenas instalaciones y calidad de maestros. Esperamos volver a los cursos presenciales muy pronto. Un Bueno. saludo a Doña Gloria en especial. Yo tengo bastantes anécdotas con ella. Yo fui, cuando yo entré en Molinos Modernos, cuando yo conocí CECAP, yo era estudiante también y yo estudié junto con ella. Yo creo que se ha de recordar desde el primer momento que yo estuve aquí en CECAP y tengo buenos y gratos momentos con ese grupo que venía cuando yo empecé a conocer CECAP. Un saludo, Doña Gloria. Muchas gracias, doña Gloria, por esos bonitos comentarios. Quiero enviarle también un saludo a Hernández Ingrid, que nos está viendo allá desde Zacapa, dice. Desde Zacapa nos está viendo ahí esta persona, Ingrid Hernández. Alguien por ahí nos está preguntando sobre ventas en Quetzaltenango. Bueno, allá en Quetzaltenango puede adquirir nuestros productos en nuestra tienda Express. Hace un par de semanas dimos por inaugurada esta tienda, así que puede conseguir nuestra variedad de premezclas y harinas directamente ahí en el interior de Molino Excelsior. La dirección es la siguiente: 12 Avenida 1-82 de la zona 3 de Quetzaltenango, interior Molino Excelsior. Los horarios de Listo. atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Listo, hombre, ya tenemos horneadas nuestras magdalenas, vean cómo se ven, ¿sí? Vamos a tratar de sacarlas ahorita para que las puedan ver, ¿de acuerdo? Si tienen dudas con el tema del horno, a cómo fue horneada, ahorita se las voy a repetir. Nuestro horneo fue a 150 y llevó un lapso de 40 minutos en horno. ¿De acuerdo? Gracias, Oscar. Tania Barrios nos dice: sería bueno que siguieran con los cursos virtuales, no solo presenciales, dice, ya que ayudan mucho. No, sí, claro, efectivamente, esta nueva modalidad se vino para quedarse de una vez, ¿verdad? Yo creo que estos cursos presenciales van a seguir siempre, ¿verdad? Y de igual forma, siempre ahí con la dinámica para todas esas personas que se encuentran en el interior del país y no pueden venir directamente acá a capacitarse con nosotros. Efectivamente, estas capacitaciones van a seguir por este medio, así que no se nos pierda también. Así es, vean, vieron cómo desmoldé mis bases sin ningún temor, ¿sí? Hasta somaté el molde a la hora de desmoldarlo. Vean, no hubo ninguna fisura que se hizo en el producto. Lo único que hay que hacerlo con cuidado, pero sin miedo también, ¿sí? Esto es lo que ayuda a la práctica, ¿verdad? También, vean cómo salió el producto. Miren, bonito, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ahora que ya está completo el horneo, lo que vamos a hacer, y es bien importante también dejarla enfriar en su totalidad, ¿de acuerdo? En este caso, si yo no tuviera algún tipo de ¿cómo se llama? De producto, de termómetro, perdón, 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 de termómetro, yo tengo que dejar enfriar alrededor de 2 horas, ¿sí? De 2 horas. Esas 2 horas me van a dar un completo de enfriado y ya puedo hacer la decoración, ya sea con glacé real como lo vemos aquí, o con una azúcar tamizada, una azúcar glass tamizada, pero tiene que estar completamente frío. Si yo se lo agrego caliente, esto puede que escurra un poco más y no puede tener ese delineado. Si yo le agrego azúcar glass, la azúcar glass ahorita me está generando vapor, ¿sí? Como pueden darse cuenta, yo aquí tengo mi termómetro. Vean, vamos a ver la temperatura interna. Estamos hablando que va a tener alrededor de unos arriba de los 60, 70 grados. Vean, ahí va subiendo. Tenemos 80, 82, como 92 grados va a tener. 85, 86 y va subiendo. Vean.
86. 86 grados centígrados tiene mi Magdalena AU, ¿sí? Y veamos la diferencia con la temperatura ambiente, ¿sí? Oscar, hay una pregunta muy importante, ahorita nos la acaban de hacer, y es que hay muchas personas que estas magdalenas la van a practicar en la cocina de su casa. Así ¿Nos es. podrías indicar o darnos ahí algunas recomendaciones de cómo poder hornear estas magdalenas en horno de estufa? Claro, vean, sencillo. Hacemos el mismo procedimiento del batido. Vamos a precalentar nuestro horno de igual manera, 150 grados centígrados. Lo colocamos en nuestro horno y esperamos el lapso de 35 a 45 minutos de tiempo de horno para que esté completamente listo. Si nosotros quisiéramos saber cómo está listo, podemos palmear la superficie de mi magdalena. Si no se siente demasiado suave o aguada, como se puede decir también, ya está. Si está de esa forma suave, bastante, bastante suave, todavía le falta un par de minutos para que termine de hornearse. Vea, en el ambiente yo tengo 21 grados centígrados, ¿sí? Si yo quiero establecer mis temperaturas por medio de termómetro, yo tengo que tener mi magdalena de 5 grados más o menos a temperatura ambiente para empezar a decorar. Eso quiere decir que si yo tengo 20, ahorita 22 grados centígrados, yo tengo que esperar hasta los 27 grados interno para empezar a decorar, ¿sí? Eso me va a ayudar a no tener mohos, a no tener una condensación dentro de mi domo y que me pueda generar algún tipo de bacteria o mohos, ¿verdad? Ok. Efectivamente, Oscar. Bueno, nos hicieron una pregunta ahí que no es respecto al curso del día de hoy, mas sin embargo, con todo gusto vamos a resolver esa Así consulta. es. Y es que alguien nos estaba preguntando ahí sobre las levaduras, levadura fresca, Okay. levadura instantánea. ¿Nos podrías dar ahí la indicación, Oscar, de cómo es el uso correcto de estas levaduras? ¿Y cuáles son las diferencias de ambas? Ah, okay, buenísimo. Vean, si nosotros vamos a utilizar levadura fresca. Sí, de primero, antes de todo, antes de todo, tenemos que especificar qué levadura nos está pidiendo la receta, si es que vamos a trabajar a bases de receta. Si es levadura fresca, vamos a trabajar dependiendo, como les dije, lo que nos esté pidiendo la receta. Mucho cuidado con la levadura, ¿sí? La levadura solo tiene 30 días de vida, desde que se produce para el día de caducidad, 30 días, ¿sí? Recordémonos que desde el día que se produce va a tardar alrededor de un par de días, un aproximado de 30 semanas para que llegue una semana, perdón, para que llegue a una tienda para ser comprada. Entonces ya tenemos una semana menos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener 3 semanas o 4 semanas, 3 semanas, perdón, más para poderla utilizar. Luego de esa semana, luego de esas 3 semanas y ya haya pasado su fecha de caducidad, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la levadura es un ser vivo, la cual a la hora de caducidad vamos a tener mal aroma, mal sabor, vamos a tener, si la utilizamos así, no nos va a crecer de la misma forma de utilizar una levadura fresca o en sus días de vida, vamos a tener menor tamaño, pero el producto va a tener un mal sabor y un mal olor, eso es de fijo. Si vamos a utilizar levadura seca, lo que tenemos que hacer es dividir 3 veces. Un ejemplo, si en una formulación me pide 3 onzas y yo solo de levadura fresca y solo tengo levadura seca instantánea, lo que voy a hacer es agarrar la tercera parte, que en este caso sería 1 onza, y agregarle esta onza de levadura seca. La podemos activar, si la podemos activar en el agua si es necesario, si no la podemos también mezclar dentro de la harina, ¿de acuerdo? En el caso que una formulación estuviera con levadura seca instantánea y me está pidiendo 1.5 de onza, yo tengo que multiplicar 3 veces eso para utilizar una levadura fresca. Un ejemplo, media onza de levadura seca me equivale a 1.5 onza de levadura fresca. ¿De acuerdo? Efectivamente, Oscar, y es que acá en Guatemala hay tres tipos de levaduras. Está la levadura fresca, está la levadura seca y está la levadura seca instantánea. Las proporciones son las siguientes: una de seca instantánea, dos de levadura seca y tres de levadura fresca. ¿Qué quiere decir eso?
que la levadura seca instantánea es la más fuerte, Así ¿verdad? es. ¿Por qué es más fuerte? Porque esta levadura viene deshidratada. No es lo mismo el peso de una onza de una levadura fresca a una onza de una levadura seca instantánea que viene deshidratada, ¿verdad? Esta levadura viene pura, mas sin embargo, la levadura fresca pues trae un alto porcentaje de humedad, pero las proporciones son esas, ¿verdad? Las proporciones, les repito, son las siguientes: 3 de levadura fresca, 2 de levadura seca, que esta levadura seca viene en algunas ocasiones como que fueran unas pastillitas. Óscar, estas pues la mayoría de gente las activan primero con agua tibia, ¿verdad? Ese es el proceso correcto. Y luego pues ya a la hora de ser activada, a los 3-5 minutos ya pueden utilizarla. En el caso de la levadura seca instantánea, su proporción es 1, ¿verdad? Es por eso que en los cursos, cuando utilizamos levaduras y levadura fresca, y por ejemplo utilizamos 3 onzas, lo que hacemos al utilizar levadura instantánea es que dividimos esas 3 onzas dentro de 3, y el resultado, que será 1, ese es el resultado en onzas que yo tendría que usar con levadura seca instantánea, ¿verdad? Entonces, mucho ojo por ahí a la hora de utilizar las levaduras, porque seguramente si usted antes trabajaba solo con levadura fresca y ahora puede trabajar con levadura seca instantánea, pues los resultados son similares, son iguales, siempre y cuando tomando en cuenta todos estos conceptos que les acabamos de dar, ¿verdad? Así es. Amler, bien importante, vean, ahorita que vi esto nuevamente, bien importante, si nosotros respetamos nuestros porcentajes y nuestro proceso, no vamos a tener ningún problema. De hecho, este producto que tengo yo aquí fue un reclamo que nos hicieron por el tema de que se estaba hundiendo. Pero aquí pueden darse cuenta que yo hice de nuevo el producto a base de mi porcentaje exacto y procedimiento exacto y no tengo ningún problema. En realidad, nuestros productos siempre salen de la mejor manera, ¿sí? Si nosotros de igual manera antes de sacar un producto a la venta se hacen algunas pruebas de ley para que el producto vaya al 100, ¿sí? Entonces no nos preocupemos de que nos vaya a salir mal, no sale mal. Tenemos que respetar porcentajes y tenemos que respetar procedimientos para que mi producto me salga perfectamente. Vean esto, ¿sí? Y no tenemos ningún problema, ¿de Gracias, acuerdo? Oscar. Alguien por ahí de República Dominicana nos escribió que dice que no sabe dónde conseguir nuestras harinas. Y bueno, pues Molinos Modernos también está allá en República Dominicana, y allá nos puede encontrar como Molinos del Ozama. Ahí puede adquirir también nuestras harinas y nuestras premezclas, Así ¿verdad? es. Así que por favor, ahora ya lo sabe, allá en República Dominicana estamos como Molino del Ozama. Así es, un saludo para Rafa Torres allá, para Ismael, para el segundo Rafa, le digo yo, que son dos Rafael que yo conozco, y saludos. Ellos nos pueden apoyar también, ellos son de servicio técnico y también nos dan cursos en CDCAP para ver a qué equivale la harina que nosotros utilizamos aquí con la que tienen allá, ¿verdad? De acuerdo, bueno, entonces vean, vamos al momento de la inyección, ¿sí? En este caso yo estoy utilizando una jeringa de farmacia, por así decirlo, una jeringa, ¿sí? Nueva, ustedes vieron cuando yo la destapé, y la vamos a llenar de vino tinto. En este caso yo estoy utilizando un vino de caja, un vino tipo Merlot, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer va a ser, vean, como tiene la aguja, solo vamos a introducir y vamos a ir inyectando en diferentes puntos de mi Magdalena. ¿Cuánto le tengo que agregar? Bien importante. Yo estoy recomendando de 1 a 2 onzas de inyección, que me equivale, esto tiene 10 ml, que me equivale a 10 gramos. ¿Cuánto tiene una onza en gramos? Tiene 38, 28.35. Entonces le puedo agregar 3, ¿sí? 3 cada 30 minutos se lo puedo ir agregando para que vaya humedeciéndose en mi Magdalena, ¿sí? Para Para que que se vaya vaya absorbiendo humedeciendo, muy para que bien, se vaya ¿verdad, absorbiendo, Oscar? exacto. Sí, recordemos que si de una vez vamos a inyectarle todo el vino, vamos a correr el riesgo de que la Magdalena o la miga de la Magdalena no absorba este vino
y pueda regarse, ¿verdad? Pueda salirse por la parte de abajo de la magdalena y pues para evitar eso, nosotros vamos a ir inyectando nuestras magdalenas poco a poco, Poco a ¿verdad? poco, Como bien así lo es. decía Oscar. Sí, vean, yo el año pasado di este curso presencial y me hizo un comentario una persona, no me recuerdo quién fue, pero me dijo que ella elaboró su magdalena el 20 de diciembre y le fue inyectando cada día alrededor de 2 a 3 onzas. Y el 24 de diciembre se comió su magdalena y tenía un aroma y un sabor espectacular. Ya me imagino, todos estos productos de especialidad navideña que son muy enriquecidos, realmente cuando son de un par de días después o una Así es. semanita, tienden a ponerse más sabrosos, ¿verdad? Sí, como el Entonces, pan de queso, ¿verdad? exactamente como la torta de queso que próximamente la va a estar dando allá nuestro amigo Eric Mazariegos, no se pierda este curso también por nada del mundo. Esta tortita, pues nosotros la partimos 2 días después de haberla hecho. El sabor realmente es incomparable. Así es, vean. Yo ahorita ya llevo la tercera. ¿Sí? Y lo que me ayuda a la aguja es para que no se vea, ¿verdad? Para que sea fino donde le estoy agregando mi vino. ¿Vean? Efectivamente, Y es en Oscar. diferentes puntos. No tengo que ir y agregarle la jeringa completa en un solo punto. Tengo que ir jugando con la magdalena también. ¿Vean? Listo. Y ahí ya nos quedó nuestra magdalena al vino. Y en este caso solo le hicimos este delineado con nuestro glacé real. Y si nosotros quisiéramos, como esta, vean, podemos agregarle un tipo de fruta cristalizada por encima para que tenga una mejor vista. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la segunda. Mucho cuidado también con la jeringa que estén utilizando. ¿Sí? Mucho cuidado. Si les van a ayudar sus hijos, sus nietos en su casa, por favor, que maneje la jeringa a alguien mayor. ¿De acuerdo? Quiero enviarle un saludo a Edilberto Ruiz Molina que nos saluda desde la panadería Queso, Pan y Café de Palenque, Chiapas, México. Bueno, pues Saludos hasta México. qué alegre que hasta allá en México también nos están viendo y que están aprendiendo algo, ¿verdad? Que acá en Guatemala pues solemos hacer, ¿verdad? Efectivamente, nosotros como guatemaltecos, como hermanos de ustedes también, nosotros también realizamos algunas recetas de ustedes, ¿verdad? Y pues realmente muy buenos esos panes mexicanos. Así que un saludo ahí para toda la República de México y todas esas personas que nos están viendo. Así es, Amner. Y sorpresas, ¿verdad, Amner? Yo creo que vamos a seguir después de esta temporada navideña. Nos vamos a ir porque estábamos comentando con productos ya internacionales, ¿verdad, Amner? Como unas conchas mexicanas. Ahí el martes hicimos un pan de Estonia, ¿verdad, Amner? Efectivamente, el día martes trabajamos un pan que es de origen del país de Estonia, que es un pan realmente de época navideña. Este pan se llama pan Kringle y puede volver a reproducir este curso ya sea en nuestra plataforma de Facebook como CEDECAP Guatemala o bien dentro de nuestro canal de YouTube. También nos puede encontrar ahí en esta plataforma como CEDECAP Guatemala. Puede visualizar ahí más de 60 cursos que hemos brindado a lo largo de este año. Así que por favor no se lo pierda. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. También dele me gusta a nuestra página para que esté enterado ahí de todos nuestros cursos y todas nuestras noticias. Ok, ¿Verdad, Oscar? Amner, yo creo que finalizamos con el curso. ¿Se dieron cuenta? Le agregué alrededor de una onza, un poquito más, porque tiene 30 ml las tres jeringas que yo le agregué. Que me equivalen, 1 ml me equivale a 1 gramo. ¿Sí? La onza tiene 28.35 gramos. Y yo le agregué tres jeringas que me equivalen a 30 gramos. ¿De acuerdo? Entonces fue un poquito más, un pasadito de la onza. Y yo dentro de media hora lo vuelvo a inyectar. Y dentro de media hora lo vuelvo a inyectar 3 veces como máximo cada día. Mañana ya le puedo inyectar otra vez en diferentes horarios una onza. Supongamos a las 7 de la mañana, mediodía otra onza y después a las 5 de la tarde otra onza. Y ahí lo vamos a ir reposando. Como dijo Amner, entre más días tenga el producto
de almacenado va a ser mucho que mejor, ¿sí? El aroma, el sabor va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más agradable y ahí me van a contar, para las personas que lo hagan en su casa, en su negocio, ahí me van a contar qué tal les quedó su Magdalena. Bueno, entonces Efectivamente. eso sería todo por hoy, Amner. Muchísimas gracias a todas esas personas. ¿Cuántos nos están viendo, Amner? Fíjate, Oscar, que realmente yo estoy muy feliz porque se mantuvieron. Ahorita tenemos 285 personas. Buenísimo, Realmente excelente. nos mantuvimos a lo largo del curso con 300, 320, 325. Así que muy agradecidos por ello. Oscar, antes de finalizar el curso, me gustaría que respondiéramos una Sí, pregunta. Y claro. es que nos estaban preguntando si nos podrías dar la receta ahí del glacé Ah, que hicimos. buenísimo. Gracias que lo tocaste, Samer. Lo vamos a realizar. Lo vamos a realizar. Yo lo tengo ya pesado aquí. Vean. Perfecto, Oscar. Bueno, aquí estamos para consentirlos también, ¿verdad? Así que no se van a quedar con esas dudas. De igual Así es. forma, al terminar el curso, Oscar nos estará ahí trasladando una receta de Magdalena con Base harina. una en base a harina, ¿verdad? Así La es. cual será publicada también dentro de unos minutos, al igual que la formulación del glaseado. Así Así que es. no se lo pierdan también. Y ahorita vamos a dar paso a lo que es la elaboración del glacé, así que por favor no se van a quedar ahí con la duda. Sí, no se van a quedar con la duda. Vean, aquí yo tengo una libra de azúcar glass, puede ser un azúcar normal o un azúcar triple A, cualquiera de las dos la pueden utilizar. Aquí tengo dos claras de huevo, ¿sí? Únicamente las claras porque la clara tiene esa característica que me va a ayudar a secar mucho más rápido el producto. Si yo no le quiero agregar claras por tema de olor, por tema de sabor a huevo, le puedo agregar agua, pero el agua va a ser un poquito más fluido y va a tardar un poco más a que se seque, ¿de acuerdo? La clara tiene, como les había comentado, esta característica secante que me va a ayudar al glacé. ¿Le puedo quitar el aroma a huevo? Sí, le puedo agregar unas gotitas de limón, de medio limón, un chorrito de limón, y eso me va a ayudar primero a quitar ese sabor o ese olor al limón, y también por el ácido que contiene, un ácido cítrico, me va a ayudar a blanquear un poco más mi glacé. Pero en este caso, la azúcar que yo estoy utilizando es un azúcar triple A que me va a ayudar a también tener un color más blanco. ¿De acuerdo? Entonces, vea, Efectivamente. agrego, perdón, un bol, voy a necesitar un bol. Ok, quiero enviarle un saludo a Blanqui. Blanqui nos indica que vino a comprar premezcla blanco y realizó pasteles de zanahoria y pasteles de banano y los vendió todos, dice. Excelente, vean. Bueno, entonces en el bol voy a agregar mis dos claras, ¿sí? Y voy a ir adicionando mi azúcar glass poco a poco, ¿sí? Bien importante, la textura que yo necesito va a ser bastante importante la cantidad de azúcar. Si yo necesito que mi glacé sea bastante fluido para que bañe completamente mi magdalena, yo le puedo quitar azúcar glass. ¿Sí? O adicionar otra clara de huevo. O adicionar un poquito de agua. ¿Sí? Entonces vean, con el batidor de mano, vamos haciendo nuestro glaseado. Eva Castro, el curso de pan Kringlo lo puede visualizar nuevamente en nuestra página de Facebook. Ahora, si no, pues el día de mañana posiblemente ya lo tengamos dentro de nuestra plataforma de YouTube. Así es. Ah, perdón, Eva Castro nos decía que de dónde es el origen del pan Kringle, dice, es de Estonia. Vea, ya voy teniendo la consistencia que necesito. ¿Sí? Ya esto me puede servir para hacer un delineado completo de mi magdalena. ¿Sí? Y eso es lo único que tenemos que hacer para nuestro glacé. Este glacé me puede servir, como bien lo decía nuestro compañero Eric el día sábado, para galletas, para magdalenas, para cupcakes, para cepelines, ¿sí?
Alguien por ahí dice que decoró unos cupcakes con glacé, pero le quedó muy arenoso. Muy posible, utilizó mucha azúcar. Así es, o le faltó batido. O le faltó batido, así Así es. es. ¿Ya? Muy arenoso como esto podría ser, entonces lo que tiene que hacer es batido o agregarle tantita agua, ¿sí? Amner, ¿me puedes regalar un poquito de agua? Sí, claro. Por favor. Sí, entonces seguimos batiendo, ¿vea? Recordémonos que puede pasar esto. Recordémonos que los huevos son de diferente tamaño, entonces nosotros colocamos dos claras de huevo, ¿sí? Pero tal vez le falta un poquito más de líquido para que tenga esa fluidez y esa sedosidad. ¿De acuerdo? Oscar, nos estaban preguntando, disculpa que te Sí, interrumpa, claro. decías que por 3 días podrían humedecer las magdalenas aplicándole una cierta cantidad de vino. Sí. Una persona nos pregunta si en algún dado caso ella quiere hacer este proceso por 8 días, ¿qué cantidad le recomendás? O si nos podrías brindar mejor una cantidad exacta para una magdalena y esta cantidad se la Ah, puedan okay, ir agregando buenísimo. por los días que ella Sí, quisiera. vean, si nosotros queremos hacerlo por 8 días, podemos adicionar una onza por día, 8 onzas, un máximo para 8 días. Recordémonos que también, conforme los días, mi magdalena va a ir perdiendo un poco de humedad, no tanto como un producto de harina, como base harina, pero sí va a ir perdiendo levemente esa humedad, ¿sí? Entonces yo puedo adicionar una onza por día, ¿sí? Si lo voy a humedecer durante varios días. Vean. Yo le agregué alrededor de 0.25 de onza de agua y solo lo voy a mezclar bien. ¿Sí? Vean. Y listo, miren. Y ahí estamos. No voy a decorar la magdalena que acaba de salir porque está completamente caliente. Entonces se va a deshacer. ¿Sí? Mitzi, Andrea, lamentablemente allá en Estados Unidos no tenemos estas premezclas. Lo lamentamos mucho. Pero muchas gracias ahí ¿Ya? por vernos y aprender. Listo, ya tenemos nuestro glacé. Y de esta forma es que se hace el glacé. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Oscar. ¿Alguna otra pregunta, Amna? No, no, yo digo que ya no, Oscar, ya no tenemos ninguna otra pregunta. Muchas gracias Listo. ahí por enseñarnos el proceso de elaboración de este glacé que lo estaban ahí pidiendo, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, después de que ya está elaborado este glacé, lo colocamos en nuestras mangas de plástico Así es. o en bolsas plásticas, le abrimos un agujero y ya podemos decorar, ¿verdad, Óscar? Así es. Vamos a hacer la demostración aquí para que se vean sin dudas. ¿De acuerdo? El tiempo de vida de la magdalena con el glacé es el mismo. Yo les recomiendo que empaquen muy bien estas magdalenas sin que les esté pegando el aire, ¿verdad? Ya que el aire lo que hace es de que humedece el glacé y este glacé se va volviendo líquido, el cual se va unificando con la magdalena. Recordemos que el hongo, el moho, nace a raíz de la humedad, ¿verdad? Así Y si es. este glacé se nos empieza a derretir, entonces ahí ya corremos el riesgo de poder generar algún tipo de hongo y moho, ¿verdad? Así Entonces, es. sería el mismo tiempo de vida que tiene ya decorada también, siempre y cuando su almacenamiento sea el correcto, el que ya le había indicado Oscar anteriormente. Vean. Lo voy a hacer, lo voy a desarrollar encima de esta que ya está decorada. Solo vamos a hacer unas líneas más para que vean la aplicación. En esto no lo hago porque está completamente caliente todavía. ¿Sí? Así es, y si está caliente, Se va a el glacé deshacer. se va a perder, ¿verdad? Así es, vean. Perfecto. Eso lo pueden hacer de esta forma, o ahora si no, pues pueden hacerlo como que fuera una dona, ¿verdad, Sí, Oscar? también. La agarramos como que si fuera una dona, la rebozamos en el glacé y la dejamos que seque. ¿De acuerdo? Y listo. ¿Algo más, Amner? Excelente, Oscar. No, yo creo que ya estamos ahí. Bueno, un curso más completo también, ¿verdad? Porque
Últimamente, pues ahora estamos dando todo el proceso, ven el proceso de horneo. ¿Y por qué es que hacemos esto? Pues definitivamente esto lo hacemos para que usted se anime a elaborar estos productos. Si usted hace pues ya pasteles en su casa y todo lo demás, pueda animarse, pueda ver que realmente sí se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Así que pues de esta forma lo estamos haciendo ahora últimamente, que estamos viendo el proceso completo. Y muchas gracias por estar ahí presente todo el curso, ¿verdad? Porque la cantidad de personas no ha bajado hasta el momento. Ahí está. Vean, yo en este caso que ya le agregué un glacé fresco para que me ayude a pegar mi fruta cristalizada. Le agregué unos trozos de fruta cristalizada y ya tenemos nuestra magdalena al vino. Si nos sobra glacé, ¿cómo lo podríamos almacenar? Si nos sobra glacé, lo vamos a dejar en una bolsita, ya sea una bolsita con sello, ¿sí? O una bolsita amarrada, ¿de acuerdo? Temperatura ambiente y me puede durar dependiendo la temperatura del lugar, ¿sí? Me puede durar de 1 a 4 días. ¿Por qué? Porque tiene huevo, ¿sí? Después de los 4 días ya vamos a tener un problema. Si está fresco. Si ya está seco, me puede durar hasta un mes junto con mi magdalena, ¿de acuerdo? Y definitivamente este glacé también lo podemos colorear, lo podemos hacer. Exacto. Por medio de colorantes vegetales. Lo más recomendable es que sean en gel, ¿verdad, Oscar? Sí, si querés, tráeme un colorante, les voy a mostrar cómo acepta re bien el colorante para ya quitar todas las dudas, ¿verdad, Amna? Si hay verde sería magnífico. Sí, sí tenemos verde. Listo, gracias, Amna. Vea, colorante, vean. Gel, ¿sí? Van a decir que yo soy muy exagerado con los colores, pero a mí me gustan los colores bastante vivos. Entonces yo de una vez le agrego una cantidad para que me tiña y no le tenga que estar agregando más colores y más colores. ¿Vea? ¿Sí? ¿Vea? Listo. Perfecto. Aceptó completamente el color. No tengo ningún problema. Mantiene la forma, la textura. Pero ojo, por favor, como dijo Amner, que sea en gel. ¿Sí? Sí, recordemos que. O un concentrado, ¿verdad? Correcto. Recordemos que el colorante en gel, pues sus colores son más intensos. Si utilizamos colorante líquido, pues sí, claro, lo podemos utilizar. Pero como es en líquido, podemos ahí alterar la consistencia también del glacé, ¿verdad? Entonces, así es. Recomendable mejor ya sea en polvo, ¿verdad? El vegetal en polvo o si no, el colorante vegetal en gel. Sí, en polvo tengan mucho cuidado cómo lo van a disolver, ¿sí? Porque hay veces que se encapsula, pero también se puede utilizar, ¿de acuerdo? ¿Vea? Perfecto. Entonces yo este glacé lo voy a utilizar para decorar más tarde mis magdalenas que acaban de salir. Y listo. Ahí estamos, Amne. Creo que concluimos con el curso del día de hoy. Sí, por supuesto, claro. No sé si quedaron dudas pendientes. No, yo creo que ahí estamos ya definitivamente un curso completo más. Le damos las gracias a Dios primeramente por habernos dado la oportunidad de estar nuevamente acá presentes y hacerles llegar este curso bastante lindo. Hasta sus casas, hasta sus negocios, ¿verdad? Y pues seguidamente también agradecidos con ustedes porque el motivo realmente son ustedes, es por ustedes. Gracias. Que nosotros también estamos acá día con día y tratando la manera de ir mejorando todavía cada día más, ¿verdad, Oscar? Así es. Pues no. Todas sus sugerencias son bienvenidas, ¿verdad? Efectivamente, así es. Estamos tomando nota de todas esas sugerencias y les recuerdo, por favor, a las personas ganadoras, tienen únicamente esta semana para poder reclamar su premio. Pueden hacerlo escribiéndome al 3511-9965. De lo contrario, la próxima semana estaríamos nosotros proporcionando estos premios a otras personas, ¿verdad? Okay. Entonces, por favor, muy atenta a las personas ganadoras de los kits de Molinos Modernos. Tienen esta semana y parte de la otra quizás para poder reclamar el mismo. Ahora, si no, pues lo vamos a estar sorteando. Vamos a sortear a la próxima, al otro curso, para ¿verdad? Otras personas, así es, efectivamente, Oscar. Bueno, agradecido también con Oscar por este curso tan bonito.
Buen trabajo, excelente trabajo. Muchas gracias, Oscar. Realmente un compañero bastante especial, ¿verdad? Tratando siempre la manera de hacer las cosas excelentes, con mucha re responsabilidad y realmente pues lo ha ido logrando, ¿verdad? Así que muchas gracias, Oscar, por Buenísimo, presentarnos el curso del gracias. día de hoy. Los esperamos el próximo martes con un curso más, ¿verdad? Y muy agradecido con todas esas personas que nos sintonizaron. En un momento vamos a estar publicando la receta de Magdalena en base a harina. Y Así les es. recuerdo que para las personas que quieran comprar sus productos en tiendas EECAP, atendemos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Por favor, si quieren, pueden comunicarse al mismo número que les proporcioné para verificación de existencia de productos, precios o algunas otras consultas que tengan por ahí, Así ¿verdad? es, Así Am. que muchas gracias, Oscar. Muchas Buenísimo. gracias a todos. Que tengan un maravilloso día, ¿verdad? Abríguense bien, cuídense bastante y les mandamos un abrazo grande. Feliz Buenísimo. día y hasta la próxima.